Yo, aquí estamos preparando por la televisión y mira con quién me encontré. ¡Hey, Hey, ¿qué es lo William! que dice mi gente? Mira, Saludo, mi Gunel bro. Saludo, mi bro. ahí. Aquí estamos preparando por la televisión y mira con quién me encontré. ¡Hey, William! Sí, pero estamos bien, ¿no? Vamos bien, ¿no? No, no, estamos bien. Hola, Ryan. Mucho gusto. Adelante. Mucho gusto. Eso es Mao. Hola, Estamos ¿qué haciendo un tal? vlog. ¿Cómo estás? Pero tú te Muy ves muy bien. elegante. Y yo Gracias. de la calle, No, mira. yo. Brian Frachip, emprendedor exitoso de la ciudad de Nueva York. Queríamos recibirlo con este plato típico muy dominicano. Bienvenido a Manuel Guillermes. ¿Tiene Gracias. hambre? Pero no te lo puedes No comer ahora porque te duermes. No. Después que termine la entrevista, te lo comes. Ok, listo. Yo literalmente pudiera comer mangú por todos los días. De hecho, cuando estoy en Santo Domingo, lo hago. Bueno, y de hecho también tenemos un amigo en común que es Fred, que es Uf. un ser humano impresionante también. Sí. Y ver, o sea, las personas que rodean a Fred son personas muy similares a él. Y me encantó el que me contactara a él y me dijera: tengo un amigo que es un emprendedor súper exitoso de la ciudad de Nueva York y veo que no se equivocó, veo que es toda Gracias. una realidad, ¿eh? Muy amable. Y Fred es como uno de los mis mejores amigos. Están haciendo mucho trabajo lindo. Y también, cuando él me dijo, tienes que conocer a Manuel y Hermes, yo dije, dale, de una lo hacemos. Qué bueno, para ser un emprendedor necesitamos salir de nuestra zona de confort. Definitivamente. Mira, lo que veo mucho con los emprendedores es que, y lo que veo mucho con seres humanos, es que nosotros realmente no estamos haciendo lo que queremos hacer por una razón, porque tenemos miedo de los fracasos. Pero, ¿de dónde viene este miedo? Es la pregunta más interesante para mí. Y en muchas situaciones, el miedo viene porque tú tienes miedo de fracasar en frente de una persona. Normalmente es tu papá o tu mamá. Pero de vez en cuando es tu esposo, tu hermano, tu mejor amigo. Así que mi consejo para cada persona que está mirando este programa esta noche es que piensa y habla contigo mismo honestamente. ¿Quién es la persona que te está como holding you back? ¿Quién es la persona que está que no quieres fallar en frente de esa persona? Y habla con esa persona. Dile, mami, papi, yo te amo. Yo voy a hacer algo por mí. Porque yo creo realmente en el proyecto, en el servicio que yo voy a hacer. Y necesito tu apoyo, pero lo voy a hacer. La convocatoria está abierta ahora hasta el final de mayo y está abierto a muchos. Puede ser una idea que quieres empezar o quieres impulsar, o quieres ser una empresa que ya tienes establecida, que quieres mejorar o subir al otro nivel. Entonces, eso puede ser una idea o una empresa establecida. Y puede ser en muchos sectores, puede ser impactos. Estamos recibiendo muchos proyectos de impactos sociales, de tecnología, de moda, de turismo, de educación, de comida, de medio ambiente. De derechos humanos. Sí, súper bien. Derechos humanos también. Y lo que estamos buscando son gente que están resolviendo problemas en sus comunidades, y yo estoy pensando en cómo puedo ayudarles a hacer más por sus comunidades, sus países o el mundo. Okay. Entonces, si por ejemplo quieren participar, ¿cómo te contactan a ti? ¿Te escriben a una página? Sí, en la convocatoria, el enlace de la convocatoria es brianrashid.com/participa. Lo tienen arriba en la dirección también para que la pongan. Ajá, Esa, perfecto. bueno.